diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica. Un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. Coronavirus, autodefensa de la propia tierra. Este es el tema que nos une en este momento en nuestro diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, doctor Galo Ávila. Perdón, Galo Ávila. Es profesor asistente de salud, de administración de salud de la Universidad de San Leo de Tampa, de la Florida. Es un muy querido amigo, un profesional que ha estado formándose en este caminar de la salud desde los 17 años que entró a la Universidad Central del Ecuador y después también con periplos en Brasil, en Italia, y ha visto todo lo que son algunas enfermedades, se ha dedicado a un estudio profundo. Está con nosotros para hablarnos del COVID-19. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Una de las cosas más interesantes. Vamos a seguirle. Siga. Estimado Manolito, buenas tardes. Contigo también. Es grato por tener a usted, doctor Ávila, en este tema. Además, usted es un ecuatoriano que está trabajando en otros lares. Que además entiendo que tiene una formación académica mucho más extensa y además conoce el mundo, que es importante para poder enfrentar. Porque estas pandemias no son locales o las enfermedades, La enfermedad y afecta a toda la humanidad. Entonces nos parece grato tenerla aquí porque además sí queremos que nuestra gente, nuestro pueblo, tenga conocimientos cada vez más serios de lo que son las enfermedades, en especial lo de la pandemia. Así que le agradecemos de corazón que usted esté con nosotros en este diálogo abierto. Monseñor Leonidas Proaño tiene un escrito interesante que nos gustaría compartir antes de iniciar ya de lleno el tema, que es tomado de Creo en el Hombre y Creo en la Comunidad, sobre el trabajo. ¿Y por qué sobre el trabajo? Porque estos problemas, como cualquier dificultad, tienen una solución. Más bien, la solución nace de esta actitud de trabajar, de esforzarse por encontrar las respuestas adecuadas. Cito al obispo, dice, aunque en pequeño, a través de estas diversas formas de trabajo, absorbí insensiblemente el sentido comunitario del trabajo en la casa. Todos aportábamos para nuestra subsistencia. La dureza y la monotonía del trabajo eran suavizados por la conversación y por el canto. El diálogo y el canto tenían un profundo sentido comunitario. El primero, el diálogo, el mejor vehículo de intercomunicación personal. El segundo, el canto, es un vehículo inapreciable de armonizar a través de las voces, de los sentimientos, y es un medio de crear alegría y entusiasmo. Ante un problema difícil, el remedio está, o debe estar, y tiene que estar en las manos de los seres humanos. Doctor, ¿por qué golpea tan fuerte el COVID-19 a la humanidad? Bueno, el problema del COVID-19... El nombre real es Novel, significa que es un nuevo virus. El tipo del coronavirus es el mismo tipo de virus que produce el resfriado común, que inclusive hasta la fecha no existe vacuna. Entonces, el COVID-19 significa corona, es el co, el B es virus y D es disease, coronavirus disease. Y el 19 es el año. No es que haya habido 18 virus antes, es simplemente el año COVID-19. Como es un nuevo virus, la gente no estuvo preparada para poder afrontarlo. Como todo el mundo lo sabe, inclusive por muchas investigaciones hechas, todo comenzó en China. Aparentemente fue transmitido a través de animales. En China la gente come mucho animal que nosotros no comemos. Aparentemente fue un murciélago. Lo que hasta ahora no se sabe es cuál fue el intermediario para que llegue al murciélago, que eso todavía está en investigación. Entonces, como no tenían buenos cuidados sanitarios, no tenían muchos
No se sabía qué había. Esto comenzó de golpe a salir adelante. Como es un nuevo virus, nuestro sistema inmunológico no lo conoce. Nunca ha sido expuesto. Es lo que pasa con vacunas. Las vacunas lo que hacen es, nos dan una pequeña parte del virus, o es un virus muerto, o es alguna sustancia que produce la respuesta inmunológica para que cuando el virus aparezca, el organismo ya tiene una memoria y lo reconoce y lo trata de destruir. El problema de coronavirus es, no estábamos preparados para eso en absoluto. Nadie estuvo preparado. Ya viene la segunda parte. Actualmente es facilísimo moverse de un lado a otro lado. Usted está ahorita en el Ecuador, en 2 horas está en Miami y tal vez en 2 horas está en el extremo oriente. O sea, es bien fácil moverse de un continente a otro continente. Y es tan fácil pasar, el contagio es salvaje. Los términos que se han puesto, usted sabe, epidemia significa que es algo que sale de lo común, que los números son más de lo que normalmente uno espera en ese sentido. Endémico significa ciertas cosas que son propias de cada ciudad o de cada territorio, como por ejemplo en el Ecuador, en el área andina, es el bocio endémico de la tiroides. Pandemia significa es alrededor del globo terráqueo, es pandemia, ha afectado a todo el mundo. La economía de muchos países se fue al suelo. Aquí mismo, el número de gente sin empleo es más de 3 millones de gente que está sin empleo. Por suerte, aquí el gobierno trata de ver qué hace. El problema también del gobierno de Estados Unidos es que el gobierno comenzó a actuar demasiadamente tarde. No reconoció, a pesar de que había muchos informes de que ya estaba viniendo. Es como dice, mire, el señor este va a venir y le va a hacer algo. Y se dice, oh, no va a venir nunca hasta que llega. Entonces, el COVID-19 es completamente nuevo. No estamos preparados para nada de eso. Es por eso que quién sabe vacunas, quién sabe cuándo pasen. Generalmente, más o menos una vacuna preparada entre 12 a 18 meses. No existe un tratamiento. Se usa mucho a ver si funciona más tipo anecdótico. Si algo funcionó con alguien, trata de que todo el mundo funcione. En Estados Unidos comenzó a recomendar el uso de una sustancia llamada hidroxicloroquina, que es lo que se usa para tratar la malaria. Además, la hidroxicloroquina es más tóxica que el virus en sí. Hay un montón de cosas, inclusive el presidente de Estados Unidos aconsejó a la gente que se inyecten o ingieran desinfectante. Entonces digo, esto todo es increíble. Ahora, me gusta. Antes de que se interrumpa. En algo muy interesante, que es sobre los tratamientos. No existe tratamiento, el tratamiento se ha hecho casi por anécdotas. Exactamente. No existe nada. Hay un par de tratamientos antivirales que están tratando de ver si funciona. Si ustedes van al internet, ustedes van a YouTube, a la gente que se toma el agua caliente con sal, o se toma el agua de limón, o se toma horrores de cosas. Y todas estas cosas son anecdóticas. La parte principal es mantener su propia higiene. Lavarse las manos, evitar contacto, tratar de no salir. El problema básico es este. Es un virus. Un virus no es una cosa viva. Es un pedazo de ácido nucleico, en este caso ribonucleico, y que necesita, para reproducirse y seguir actuando, necesita de algo que lo transporte. En este caso, la gente. Nosotros transportamos de un lado a otro lado. Si la gente no se mueve, el virus no se mueve. Por eso es que estas resoluciones de cortar, de quedarse en la casa, hacen mucho bien. Hay casos en que Estados Unidos están pensando, bueno, en Estados Unidos cada estado tiene su manera de hacer las cosas, pero aquí en la Florida, teóricamente, el 15 de mayo van a abrir a un 50% las cosas. Entonces van a abrir lo que son la gente, la que corta el pelo, la gente que va a hacerse las uñas, la gente, ciertos servicios van a abrirse, pero no a full. No pueden estar más de 10 personas en un sitio, tienen que mantener la distancia, etcétera, etcétera. Y sobre todo la base más práctica es esto, es la responsabilidad de cada persona de hacer su trabajo. El trabajo es mantener la distancia, lavarse bien las manos, evitar contacto, usar la mascarilla, y con eso cada persona, es como un rompecabezas. Si cada persona hace lo que tiene que hacer, todo el rompecabezas va a seguir adelante.
Manuelito. No, claro. Alguien decía también el tema, o sea, que esta pandemia puede ser creada, ¿no es cierto? O sea, realmente esto es parte de todo el tema del este coronavirus. Me decían que tiene hay varios coronavirus de diferentes formas. Creo que decía uno de estos puede ser la gripe, ¿no? Entonces, claro, el tema es, este tipo de virus no fue creado, fue creado. Es posible, claro, lo que dice la vacuna, es posible, yo creo que se está trabajando en el tema. Además de este tipo de actitudes humanas, ¿qué otras cosas el sistema médico, qué tiene que hacer para ayudar o contribuir? No solo el sistema médico, el sistema de salud, el tema de la alimentación, ¿qué hay que hacer para enfrentar realmente esta pandemia? Porque es un tema, es una pandemia, o sea, hay que dar la cara. No podemos, no podemos obviar el problema. No, estoy de acuerdo. El problema está aquí y nos está golpeando. O sea, ya lo tenemos encima. O sea, no hay manera de prepararse. Lo que ahorita uno puede hacer es tratar de combatirlo y tratar sobre todo de detenerlo. Como dije al comienzo, este virus no es una cosa... Tomar desde la pregunta eso. O sea, ¿es posible que este virus haya sido creado según esas teorías? Hay una teoría que dice que fue creado y que aparentemente por algún descuido salió a esa teoría, que hasta ahora nadie lo ha podido comprobar y no lo ha podido confirmar tampoco. O sea, no se sabe. Ahora, los virus generalmente es como el virus de la influenza, tienden a mutar. Entonces, el virus de la influenza que creó la pandemia en 1918 no es el mismo que estuvo en el 2000, no es lo mismo que hay en el 2020. Cada vez van cambiando. Tienen dos porciones, dos diferentes que lo hacen diferente a los otros. La que teníamos al comienzo, hace unos dos años, H1N1. Después cambia H1N5. Cada vez que una de estas cadenas cambia, tenemos un virus completamente diferente. Que acuérdense que el virus es simplemente un pedazo de ácido ribonucleico. Con que uno cambia una de las bases, el virus cambia completamente. Entonces, cuando uno tiene la vacuna de la flu, de la influenza, lo que le dan algo que le protege de las cepas más virulentas. No quiere decir que no le va a dar el flu. Le da el flu, pero no le aniquila completamente. Es como un resfriado de esos bien fuertes, pero uno sobrevive. Y he visto gente en la escuela hace 3 años. Una de nuestras secretarias le dio flu, terminó en el hospital. Después de 2 semanas falleció. Así, de golpe. Increíble. Una simple flu y todo el mundo. Wow. Desde ahí todo el mundo en la escuela, todo el mundo se vacuna cada año. Doctor, cuando uno revisa todo lo que es los informes reales sobre la pandemia del coronavirus, cómo van cambiando los datos, uno ve una cosa interesante, los sistemas de salud. Por ejemplo, no es lo mismo, se ve por la cantidad de fallecidos en Alemania que en los Estados Unidos o España o Inglaterra. Uh-huh. ¿Qué nos puede decir de los sistemas de salud? Hay que tomar en cuenta diferentes cosas. Primero, el tipo de población. En Europa la población es homogénea. En los Estados Unidos la población es más heterogénea. Esto es como que se llama un melting pot, donde todo se funde. Yo me acuerdo, por ejemplo, en 1983, en Estados Unidos trataron de pasar el sistema de salud universal, que no lo pasó porque prácticamente dijeron no se lo puede pagar. No había manera de pagarlo porque era demasiadamente... tenían que invertir mucho dinero. Era muy costoso para el gobierno dar sistema de salud a todo el mundo. Somos 300 millones en Estados Unidos. Al mismo tiempo, en Suecia, de la noche a la mañana, pasaron el sistema de salud universal. De la noche a la mañana. Nadie se opuso. Y actualmente lo que toman en cuenta muchas naciones para ver qué tan efectivo es un sistema es cuánto usan del GDP, del Producto Doméstico, el GDP, Gross Domestic Product. Entonces, en Estados Unidos ahorita es más del 19%. En Suecia es menos del 14%. Otra cosa interesante que se usa muchas veces. La Organización Mundial tiene una lista de los mejores sistemas de salud en el mundo. Ahorita el número uno es Francia. El número dos es Italia. Y sigue para abajo.
Estados Unidos es número 37. Ecuador creo que estaba en el 120 o 100 mucho, no me acuerdo. Estamos a la y cola, toman, pero... Toman en cuenta muchas cosas. Primero, toman en cuenta la inversión del Estado. Toman en cuenta qué tipo de resultados tiene. Por ejemplo, ¿qué tan bien atiende a lo que se llama la población que es vulnerable? Madres, gente embarazada, niños y adultos y mayores. ¿Cómo el Estado cuida de esta población que es vulnerable? Materno-infantil, porque Estados Unidos tiene casi las mismas tasas de muerte materno-infantil que muchos países en el África. Y teniendo mucho mejores recursos. Si ustedes toman en cuenta per cápita en Estados Unidos comparado con cuántos en el África o cuántos en el Ecuador, es completamente diferente. Entonces, todas estas cosas cambian cómo gobiernos afrontan diferentes situaciones. Ustedes vieron, por ejemplo, ustedes tienen el ejemplo de Suecia, viendo a Suecia. Suecia en sí nunca impuso nada de que la gente se encerraba, de que la gente se cuarentenaba. Ellos siguieron con la vida casi normal. Desde luego seguían que se laven las manos, y tanta cosa, pero no, en sí la economía nunca paró, como paró en Estados Unidos, o como paró en el Ecuador, me imagino, o en otros países. Usted tiene el ejemplo de Italia, que tenían los casos, uno de los casos más grandes, hasta que los casos comenzaron a contarse en Estados Unidos. Ahora Estados Unidos tiene el número más grande de muertes en el mundo. Y en otros países usted no nota nada. No sé mucho. En el Ecuador mismo ustedes notan la diferencia entre las regiones. Yo estaba leyendo el otro día lo que ocurre en Guayaquil, lo que ocurre en Ibarra. Es completamente diferente. Pero por eso mismo no es importante, por ejemplo, generar políticas que permitan que, por ejemplo, Guayaquil hay un alcalde que haga lo que quiera, que haya otro que tenga otra racionalidad. Entonces, también las políticas no ayudan mucho esto. Bueno, las naciones, la OMS, que empieza a dar las alarmas justamente desde diciembre. El tener claro políticas públicas, el tener claro... inclusive una industria, cosas así que permitan realmente enfrentar, porque la enfermedad, no la cura, la medicina, yo sé que, claro, primero que yo creo que debe tener políticas claras, ¿no? Sabiendo lo que usted dice, que no se pueden aplicar todas de la misma forma, porque claro, en los Estados Unidos tiene varias, hay una multidiversidad de pueblos que viven ahí, en Europa capaz que eso se diferencia. Hay zonas más pobres, zonas más ricas, pero las enfermedades de los pobres son unas, de los ricos son otras. La comida de los unos con la comida de los otros, o sea, hay una cantidad de cosas así. Pero una política pública no debe tener claro eso, y además una política pública no debe estar acompañada también de una industria que ayude realmente a resolver el tema. Exactamente. Es cuando viene esta función de qué es lo que hace el Estado en este caso y qué es lo que hace la parte privada. Sistema de salud, cada país tiene sistema de salud, pero ahorita hemos visto con esta pandemia que se necesita de una especie de política de salud global. Que todo el mundo siga las mismas reglas, que todo el mundo siga los mismos principios. No, nadie, inclusive aquí, ahorita hay gente en muchos estados que la gente sale a las calles con armas porque dicen que no quieren estar en cuarentenados, que quieren salir, que quieren hacer sus cosas. Es diferente. Y muchas veces la gente piensa que porque a alguien le obligan a hacer algo, es simplemente por obligarle a hacer algo sin ninguna razón detrás. Dicen que eres en la casa, punto. Pero si la gente se le explica, es diferente. Porque además estas pandemias también se están manejando políticamente, se están manejando... O sea, hay una cantidad de... Hay negocios, lo que usted mismo dice, hay gente que está promocionando cosas, productos... El otro día vi un video donde una guagua ya estaba loca porque le obligan a que tome sal, a que tome esto, a que tome el otro, a que se haga baños, a que se haga chamánica, un millón de cosas. O sea, cuando, claro, yo creo que lo básico es, por ejemplo, hacer caso a lo que dice el OMS, ¿no? Condiciones de aseo, cuidado. Ya, pero el tema es lo otro, o sea, ¿qué hay detrás de todo esto también? Porque se magnifica una cantidad de cosas. O sea, ¿cómo enfrentar realmente estas lógicas? O sea, ¿cómo enfrentar en países como los Estados Unidos, que son... el país con la mayor epidemia que tiene en el mundo, los mayor afectados que tiene en el mundo, pero cómo afectar? Porque entiendo que en Estados Unidos no hay ninguna política pública referente a salud. Claro, en nuestro país es peor. Hay política. Lo que pasa es que hay una, si usted nota, cuando habla el presidente de la República en Estados Unidos,
Y habrá, hay un doctor Fauci, que es el jefe de enfermedades infecciosas de Estados Unidos. El presidente dice una cosa y el otro señor le contradice completamente. El señor desde el Instituto Nacional de Salud, persona en enfermedades infecciosas en los Estados Unidos y también tal vez en el mundo, tal vez. Él dice algo y el presidente le contradice 5 minutos más tarde. Ahí como usted mencionó actualmente, es un problema político. Aquí en Estados Unidos en noviembre hay elecciones. Y creo que en el Ecuador también hay elecciones este año o el otro año, no estoy seguro cuándo tienen elecciones ustedes en el Ecuador. Entonces, no sé hasta cierto punto si esto sea como un arma. Cada año, cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, el sistema de salud siempre viene al comienzo. Siempre. Estados Unidos, tal vez pasa en Ecuador lo mismo. Nosotros tenemos que pagar un seguro cada mes. Cada año usted paga más y cada año menos. No hay esa concordancia entre lo que usted paga y lo que usted recibe. En Estados Unidos, no es lo mismo comprar un Mercedes-Benz y pagar por un Corolla. No tiene ninguna comparación. La gente generalmente cuando invierte su dinero espera recibir algo a cambio que sea de buena calidad y que generalmente la gente lo que espera es primero que le quite el dolor, que le cure. Y viene la otra parte interesante que no ocurre en Europa. Uno espera recibir la cuenta después. En el caso de la afectación, o sea, no es lo mismo que afecte en este caso esta pandemia a una clase social que a otra. Estaba escuchando cómo, por ejemplo, la mayoría de muertos en los Estados Unidos son latinos y afroamericanos. Y en el Ecuador también se podría decir, o sea, está golpeando a los que son más vulnerables, ¿no? Aunque efectivamente hemos visto que han muerto luchadores de sumo, ciclistas, militares, ¿no? Policías. Pero, ¿por qué está este hecho de o sea, existe, detrás de esto existe el que pueda darse el lujo de tener un respirador, por ejemplo, supongo, ¿no? En los Estados Unidos, esto, claro, la gente no tiene acceso al sistema de salud pública. Ese es uno de los problemas más grandes que hay en Estados Unidos. No todo el mundo tiene el mismo acceso. No todo el mundo tiene las mismas condiciones. Es más, por ejemplo, al comienzo solo podía la gente que necesitaba hacerse los tests. Si usted podía pagar, lo hacía. Si no podía pagar, tenía que esperar que el seguro se lo cubra. Gente que estaba enferma, pero no tenía fiebre. No le hacían el test. Usted no tiene fiebre, no está haciendo el test. Sin embargo, hay un montón de casos que son asintomáticos, que son los que están transmitiendo enfermedad todos los días. Entonces, ahora el presidente primero dijo que había para todo el mundo, después dijo que no había para todo el mundo, ahora otra vez que se iba a haber para todo el mundo. Hay compañías que pueden desarrollar un test que está hecho en menos de 15 minutos a 20 minutos, tiene el test listo. O sea, no tiene que esperar 2-3 días. Pero le digo, la movida, otra cosa que usted ha visto, no solo en la parte lo que se llama aquí las minorities, no sé cuál sería la traducción de minorities. Minorías. Minorías. Y al mismo tiempo, la gente de edad. Esto ha sido como tratar de deshacerse de la gente que no tiene recursos y deshacerse de la gente que ya no es útil para la sociedad. Esto ha sido como prácticamente tratar de comenzar a escoger qué tipo de gente va a vivir. Y es una pena, porque estas cosas no deberían suceder. Nosotros estamos en una sociedad y por lo tanto como sociedad debemos actuar como una sociedad. Yo he visto en el Ecuador, bueno, en todo lado, he visto en el Ecuador que todos los despilfarros, toda la corrupción, me acuerdo que cobraban como 150 dólares por una bolsa para cargar a los muertos, que las máscaras por cientos de dólares. Esa es la epidemia peor que el coronavirus. Qué barbaridad. Doctor, estamos hablando de, por ejemplo, toda esta sintomatología para cuando uno se siente enfermo, pero también habría que hablar. Por ejemplo, porque se ha escuchado, se tiene noticia acerca de que una cosa es la afectación en los pulmones, pero otra cosa es, por ejemplo, los coágulos en la sangre. O sea, uno se puede morir por alguna afectación. ¿A qué mismo le afecta? Cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que le puede pasar al enfermo? O sea, se podía morir por falta de oxígeno, pero también se podía morir con un émbolo, ¿no? O sea,
Sí, no, y lo que produce es, o sea, primero produce la parte respiratoria, que por eso la mayoría de gente, cuando la gente va a un respirador, ya significa que la cosa ya no va tan bien. Respirador es casi una de las últimas cosas que se hace. Ahora tienen este otro proceso, este proceso de coagulación intravascular diseminada, que generalmente se presenta en casos de gente con shock séptico, que comienza a hacer estos trémolos por todo lado. Inclusive, ese es el otro problema, mucha gente que tiene problema del corazón, gente que está en anticoagulantes, gente que tiene prótesis en el corazón, gente que tiene otros problemas de coagulación. O sea, hasta cierto punto, esto está como quien dice, está tratando de separar a la gente más saludable y que teóricamente va a vivir de la gente que va a tener problemas o no va a poder sobrevivir. Y hay muchas otras cosas. Están apareciendo un nuevo tipo de diferentes cosas, especialmente en jóvenes, en niños, con diferentes modalidades. O sea, en sí ya no se sabe exactamente qué tipo se presenta. Ahora acuérdese cada vez que cada uno de nosotros individualmente tenemos un sistema inmunológico diferente. Usted padre tiene un sistema inmunológico, yo tengo, usted tiene un sistema diferente. Cada cual reacciona diferente. Usted puede ser alérgico a la penicilina, se puede ser alérgico a los maní, se puede ser alérgico a otra cosa. Si usted se expone a lo que yo no soy alérgico, a mí no me pasa nada y viceversa. El sistema inmune de cada persona es individual, es lo que nos hace hasta cierto punto personas. Esto también tiene que ver, por ejemplo, cuando la gente va a hacerse un trasplante. Tiene que ver exactamente lo que se llama los haplotipos, a ver si usted puede ser compatible con otra persona. Tenemos grupos sanguíneos. Si usted no es el mismo grupo sanguíneo de otra persona, le pone sangre que no es su tipo sanguíneo, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces tenemos esa individualidad de persona. Es por eso que hay muchas cosas, por ejemplo, la fiebre, que la tos, el problema que te garganta, que la gente no puede oler, que la gente pierde el sentido del olfato, que la gente tiene otra sintomatología. Y ahora están apareciendo, cada vez aparece más y más, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, publicó como 19 cosas diferentes y cada vez va cambiando. Porque la enfermedad en sí sigue cambiando. En epidemiología existe algo que se llama la inmunidad, herd immunity, como la inmunidad de la manada, más o menos sería la esta. La gente con el tiempo, el grupo se hace inmune a ciertas cosas. Cuando esa inmunidad llega a un 60-70% de la población, significa que la enfermedad puede desaparecer. Pero eso toma tiempo, bastante tiempo. Y el problema es que no tenemos ese tiempo. Los sobrevivientes, aquellos que pudieron superar el coronavirus, ¿qué secuencias tiene? ¿Cuáles son los efectos que ha causado dentro? Porque escuché inclusive que se habla de unos cicatrices dentro de los pulmones. No sé si es que Sí, eso es real o no. es real, sobre todo si usted le pusiera un ventilador. El ventilador le pone aire a presión dentro de los pulmones. Y esa presión, imagina los pulmones son como dos balones. Se inflan, se desinflan, se inflan, se desinflan. Pero tiene un montón como de arbolitos adentro, que son los alveolos. Cuando entra mucha presión, puede destruir los alveolos. De tal manera que después con el tiempo le quedan con esas cicatrices. Otra cosa que ha pasado es gente que pasó el coronavirus, sorpresa. Lo tiene de nuevo después de un tiempo. No todo el mundo, lo que significa que no hay una inmunidad adquirida. Por ejemplo, el sarampión. Si tuvo sarampión de niño, nunca le va a dar sarampión. Si le dio la, ¿cómo era la típica ya? La varicela. ¿Ah? Rubiola, varicela, claro. Exacto, le dio una vez, y me acuerdo de mi papá cuando éramos chiquitos, alguien tenía el sarampión, ponía a todos guaguas juntos y de ahí ya se acababa el problema. Las paperas, me acuerdo. Sí, Exacto, las paperas. Una el vez que tiene, coronavirus tiene más. es mucho más que una simple gripe. No, eso le digo, es importante de este coronavirus, es una gripe, gripe, o sea, es de la misma familia, pero dicen aquí, es la gripe en esteroides. Esta cosa es una cosa, es aumentada unas 100 o 1000 veces. Es increíble. Sobre Ahora, las pruebas. dígame. Sobre las pruebas de cómo uno puede saber que uno estaba con coronavirus, porque aquí en el Ecuador somos famosos por por esta parte antropológica de Guayaquil, que es una vergüenza, que se debería políticamente haberlo tratado. Pero se mueren todos, y dice, bueno, ¿y cómo se sabe si es que estaban o no con coronavirus? ¿Cuáles eran las pruebas que se hacían? Porque, claro, ¿cuál es la mejor prueba de coronavirus que es?
que se tiene hasta el momento, o si es que existe, porque podría ser que no exista también. Pero el caso nuestro es que, claro, se murieron todos, y bueno, ¿y cuáles de ellos se murieron con coronavirus? O sea, al principio, aquí se hablaba de, usted recibió, viajó fuera del país, estuvo en los lugares de contagio, España y tal, etcétera, pues ahí podría ser que tiene coronavirus, ¿no? Pero, ¿qué pruebas existen y cuáles son las más seguras para saber que uno tiene coronavirus o no? Hay estos test que están estandarizados. Significa que todos tienen la misma actividad biológica. Entonces, después que la gente se murió, todavía uno puede hacer test para ver si en realidad tenía el coronavirus o no. Y eso es algo que aquí lo están haciendo ahora. Están, por ejemplo, aquí hay muchas, no sé si lo están haciendo en el Ecuador, pero aquí en muchas partes hacen los test. La gente va en el auto, se parquea, tiene una cola, y entonces viene una persona con uno de esos Q-tips, esas cositas con algodón, y se lo mete en la garganta hasta el fondo y listo, y se va, le da un número. Después, por email, usted chequea, tiene su numerito y dice, ok, usted fue negativo. Uno ahí respira y se va. Si es positivo, tiene que ir al doctor, tratar de estar en cuarentenado. Ahora, inclusive usted tiene el coronavirus, no significa que usted se va a enfermar. Puede ser que sea sintomático. Simplemente lo que llamamos en el Ecuador un portador sano. Ese es un carrier. O sea, simplemente es el mecanismo de transmisión, sin que a usted le pase nada. Es increíble. Eso, me acuerdo, en el Ecuador era frecuente con ciertas enfermedades de transmisión sexual, como la gonorrea y otras cosas por así. Pero hay gente que tiene el virus y no lo sabe. Es más, después, ¿qué va a pasar después de 2 o 3 semanas? ¿Ya? Acabó. Y puede ser que los antígenos se mantengan todavía elevados, los anticuerpos, y también pueden ser detectados los anticuerpos y ver si en realidad la persona tuvo o no tuvo el coronavirus. Pero bien al comienzo, me gustó mucho, usted comenzó con esto del trabajo. Ese es un trabajo de todo el mundo. Todo el mundo tiene que poner su pedacito, tiene que poner sus 2 centavitos. Porque si cada persona actúa, la comunidad completa se va a beneficiar. Y política, no hay política de salud. Dígame. O sea, necesariamente hay que hacer las pruebas. Porque aquí hemos, claro, por ejemplo, el municipio de Quito ha comprado 50.000 pruebas que todavía no se pueden usar, ¿no? Porque les faltan no sé qué aparatos, no sé qué costos, ¿eh? Pero necesariamente la gente tiene que hacerse el examen de coronavirus. Porque si no, claro, nunca sabemos si tenemos, no tenemos, si somos positivos, si vamos a infectar, no sabemos. O sea, no hay, claro, aquí no. Claro, el otro, el mecanismo, o sea, necesariamente hay que hacer eso. Lo otro es lo que usted dice, necesitamos tener... Claro, hay que tener cuidado en el aseo todos los ciudadanos. ¿La prueba es necesaria o no? ¿Y qué más? Pero alguien tiene también que ayudar a eso. ¿El Estado qué puede hacer? Claro, aquí hay gente que tiene que salir a la calle porque tiene que comer aquí, porque además tenemos 60% de gente en informalidad. Pero ¿qué podemos hacer como políticas públicas? No sé, yo realmente, porque tras de todo esto también lo que queremos discutir con usted, los monstruos que hay detrás de este tema, ¿no? Los grandes negocios que se ventilan tras de esta cosa, ¿no? O las grandes incompetencias, que también es un monstruo, ¿no? Las ignorancias de mucha gente, ¿no? Claro, ponte DDT para curarte del, lo que dice Trump, ¿no? Que se pongan antisépticos, o sea, que se inyecten DDT. Entonces yo creo que frente a todo eso hay que plantear algunas salidas, o sea, frente a la ignorancia, frente a la pobreza también, ¿qué se puede ir haciendo? Porque tras de esto hay monstruos, esos monstruos también quisiéramos que usted nos cuente de algunos de esos monstruos que usted conoce que también hacen daño a todo este, nos hacen daño, ¿no? Monstruos hay de todos los tamaños y de todos los colores. Aquí todo el mundo aprovecha, puede, o sea, hasta cierto punto es una, digamos, es una virtud humana, pero es algo que todos los humanos tienden, cada cual tiende a vivir por sí mismo, tiende a sacar provecho de lo que más puede. No lo, hasta cierto punto, aquí yo no lo excuso, pero lo entiendo. Hay negociados, por ejemplo, estas cosas de los que te mencioné anteriormente, los ventiladores. Ventiladores no teníamos suficientes. Es más, si uno se puede hacer estadísticamente, nunca los Estados Unidos va a tener el número de ventiladores que hubieran necesitado si esto se propagaba más rápido. El gobierno tiene un acto especial que puede invocar como si fuera como un estado de guerra, que ciertas compañías que no hacen ventiladores, hacen ventiladores, como por ejemplo la General Motors con esos ventiladores, la Ford y sus ventiladores, y
Esto es en caso de este, que es como una, es como un holocausto, es como una catástrofe a nivel internacional. Políticamente, de nuevo, tenemos gobernantes que los elegimos nosotros. Bueno, no todo el mundo, porque yo no voté por el Trump. ¿No? Pero la movida es esta, el gobierno tiene que ser más, hay algo, Estados Unidos está pasando eso, se nota que hay más partido, la gente va más por el partido que por la gente. Como yo estaba leyendo, por ejemplo, en Pichincha, la prefectura tiene como 40 asesores y no sé qué otras cosas por ahí, en el Ecuador tiene como más de 100 ministerios, etcétera, etcétera, es un despilfarro increíble por arriba y por abajo. Y el Manuel sí votó por el mandatario de ahora y después dice que le traicionó, pero eso es problema de él. No. Yo sí realmente bueno, cuestionar. De esto, yo quisiera una que poder conversar, o sea, el coronavirus, o sea, también hay que tomar en cuenta desde el lado de la tierra, que es lo que da título a nuestro problema. Gracias a esto se respira mejor. Aquí, inclusive aquí, yo vivo en una parte fuera de Quito, está más tranquilo. O sea, y ya no tenemos que, o sea, creo que la gente sale para lo estrictamente necesario. Aquí, obviamente, que entre la parte rural y la parte urbana es diferente. Pero se puede pensar en que el virus ha beneficiado, en este caso, a la tierra como planeta, a la naturaleza, y es como si ella misma se estuviera autodefendiendo de esta plaga de los humanos irresponsables, inútiles, aprovechadores. Si usted mira, el nivel de polución ha bajado notablemente en los últimos 3 meses. La cantidad de abejas retornó casi al nivel que estaba anteriormente. La capa de ozono se está regenerando completamente. El nivel del agua ha mejorado. Simplemente porque la gente dejó de moverse. Simplemente porque la gente no sale. Hay un montón de cosas que han mejorado. Como usted dice, madre tierra está volviendo a... Puso esto como es tiempo de tomar una revancha. Es tiempo de hacerles ver a esta caterva de gente qué es lo que en realidad necesitamos para poder vivir. Porque siempre hay el tema, siempre está detrás de lo que se llama el cambio climático. Las temperaturas, que en la Antártica está bajando el nivel del agua y tanta cosa. Otra cosa interesante, por ejemplo, aquí en Miami, en 3 semanas no hubo ni un solo crimen, que no había pasado nunca en la historia. Ni un solo crimen en 3 semanas. No sé cómo estará en el Ecuador, pero aquí no ha habido crímenes. Todo este tiempo. Hasta cierto punto la gente se vuelve un poco más, como le digo, más cuidadosa. Es como que alguien, es como un niño que hace algo malo y uno le da una bofetada y dice, no hagas esto más, y la gente, ok, ya no lo hago más porque me cae encima. Puede ser la naturaleza está tratando de recuperar lo que era de la naturaleza. Como usted dice, está tomándose su revancha. Las personas, todos los que estamos aquí, los seres humanos, en el afán este de prepararse para afrontar el coronavirus, acuden a mejorar su sistema inmunológico, a buscar mejores productos de esto. Claro que también existen sus comerciantes por eso. ¿Existe realmente una prevención mejorando el sistema inmunológico y existen productos para mejorarlo? ¿Eso es recomendable? Bueno, si uno lleva un tipo de vida sana, usted tiene una vida sana, usted hace su ejercicio, usted sale a caminar, usted va a nadar, sale a correr, usted toma sus vitaminas, usted come lo que necesita, come en moderación, sin abusar, no fuma, no se expone a otras cosas, teóricamente el sistema inmune va a mejorar. Nosotros poseemos un organismo increíble, pero es nuestro deber mantenerlo de esa manera. Es como usted compra un auto y lo deja tirado en la calle. No creo que nadie vaya a hacer eso. Usted es el dueño de su cuerpo. Nadie más responde por su cuerpo que usted mismo. Entonces, si uno lleva un nivel de vida sano, si uno... Me acuerdo hace muchos años atrás, iba con estudiantes al Ecuador, y un día fuimos al muchacho trabajado. Ustedes conocen con el padre Halligan. No sé si estará vivo todavía. Creo que no. Yo traje con él por mucho tiempo, me acuerdo.
jesuita. Él tenía el centro muchacho trabajador, que se llama Centro de la Familia Trabajadora. No sé cómo se llama ahora. Yo trabajaba con ellos bastante. Yo llevaba muchos estudiantes a hacer servicio comunitario. Establecimos un montón de cosas. Era en el condado, en la Marín, y tenían otro Marín. Centro ahí por la... Por la mantenida, se lo retienen al frente, se llama La Gota de Leche. Ahora me acuerdo. Entonces, por ejemplo, la gente... La Gota de Leche. Entonces, por ejemplo, en ese sitio les daban 3 comidas diarias a la gente, y eran comidas hechas ahí. Todo era hecho ahí, nada era comprado, envasado o nada. Y algo increíble, la gente tenía que bañarse todos los días y tenía que firmar en un librito. Uno llegaba, daba un pedazo de jabón, una toalla, una peinilla, un cepillo de dientes y tenía que bañarse todos los días. Entonces ellos inculcaron a la gente este tipo de vida sana. O sea, si usted se mantiene sano, se baña todos los días, si come sanamente, si tiene actividades deportivas, a mucha gente se llaman a hacer tareas como profesiones técnicas, electricistas, carpinteros, plomeros, qué sé yo. Y era increíble porque y esto era autosostenido. Lo que ellos, por ejemplo, tenían una panadería y tenían un restaurante, lo que sacaban de eso ponían de nuevo en otro centro. Tenían un centro automotriz, cambiaban aceites, hacían todas las transmisiones y todo ese dinero iba de nuevo para allá. Entonces la gente después compraba inclusive casas, me acuerdo. Yo con un grupo una vez tuvimos que hacer hueco en la montaña para hacer una casa. Increíble. Y son cosas, o sea, son cosas que la gente puede hacer si pone de parte. Todo eso acerca de uno mismo coger responsabilidad por lo que uno tiene que hacer. Nosotros somos responsables de nuestras cosas. O sea, no hay que estar esperando que todo le caiga del cielo hasta cierto punto. Y como vemos al comienzo, esa va a ser responsabilidad individual. Si cada uno hace lo que tiene que hacer y todo el mundo hace lo mismo, estamos en muy buena disposición. En el Ecuador, no sé Manolito, si es que después puedes añadir, aumentar esto. O sea, en el Ecuador llegó hasta cierto punto que los datos que entrega el Ministerio de Salud no tienen la credibilidad. O sea, no se sabe si es que esos datos se puede creer o no. O sea, una cosa que es de locos. Y el ministro de Salud, porque claro, hubo además un relevo, una renuncia, que etcétera, ¿no? Pero después el ministro lo que dijo es lo siguiente, que a mí me pareció una cosa de locos, ¿no? Dijo, bueno, en los 120 días el 60% de la población estará contaminada y el 1% morirá, una cosa así, ¿no? Claro, después de esto, viendo esto, la solución que pretendían en alguna parte de los corredores, estoy citando esto, los corredores de Fórmula 1, ¿no? Una de las se reunieron ahí, según lo que leía, para poder mantener los circuitos estos de Fórmula 1, proponían también el contagio de todos los pilotos y todos los que eran parte de esta Fórmula 1, ¿no? Claro, la desecharon. Pero, y cuando uno ve, por ejemplo, lo que ha hecho Boris Johnson también, hasta que se contagió él mismo, es solución. Esto de dejar que la gente se contagie para que crea anticuerpos, eso llega a ser solución, porque claro, esto ya le vuelvo a decir, o sea, aparte de nosotros en el Ecuador, los datos no les creemos, porque no se sabe. O sea, uno dice, oye, ¿y cuántos muertos aparecieron por coronavirus al principio? ¿Y qué pruebas hicieron para saber si es que era coronavirus o no? No se sabe, o sea, y además tenemos una prensa comercial tan, ¿cómo decir? Una cosa vergonzosa, ¿no? Que no hacen no hacen esta investigación para preguntar, para verificar el dato, para contrastar. Ahora, esto de la masificación de la epidemia, de que todos se contagien para que creen sus anticuerpos, ¿es una locura? Es una locura. Porque, los datos, una cosa es la parte estadística, que son datos fríos. Un porcentaje de población va a morir, quieran o no quieran. Pero lo que es mejor es que no sean los que uno conoce, ¿vale? Pero esto de que todo el mundo se contamine con el coronavirus no existe, porque cada persona tiene diferente manera de cada sistema inmunológico tiene diferentes maneras de reaccionar con el virus. Ustedes tienen personas, de las 100 personas que se contaminan, 20 se van a morir. Tal vez otras 20 quedan con algún problema para el futuro. Otras 20 tienen problemas de coagulación. Y
a lo mejor solo 20 de ellas quedan completamente bien sin que nada ha pasado, con la interesante parte de que pueden contaminarse de nuevo. So, ¿qué ganaron? O sea, esto de contaminarse todos no funciona con el coronavirus. Ya muchas enfermedades actualmente la gente no tiene lo que se llama una inmunidad específica. El sistema inmuno no reconoce la siguiente vez que viene porque cambia. ¿Cuántas veces hemos resfriado? En un año, tal vez 2, 3, 4 veces, multiplicado por 40, 50 años de vida. Y uno sigue dando la vuelta. No existe vacuna para el resfriado común, comenzando por algo bien simple. No existe. ¿Cuál es la cura del resfriado común? Estés en la casa 3-4 días, y tome líquidos y nos vemos en 3-4 días, no esté todo bien. No existe nada. Lo que decía el padre Fermín, yo creo que en algunos países hay una especie de genocidio, como que se busca que las cosas así, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí he visto, en el Ecuador hemos visto, claro, aquí compran bolsas para cadáveres, cajas para enterrar muertos, o sea, todo pensando en la muerte, ¿no? El 1%, el 100.000, no sé cuántos que decían. Yo he visto médicos de Chile que, a pesar de todos los problemas que tiene Chile, toda la política neoliberal de los chilenos, cubanos, pensando en la vida, ¿no? Entiendo que el papel del médico es ese, ¿no? O sea, el chip al chileno, yo lo oí, hemos comprado respiradores, yo espero no usarlos, ese tipo, o sea, no quiero que la gente vaya, o sea, el tema del médico es la vida, no es el negocio de la muerte. Entonces yo creo, claro, cómo crear este tipo de nuevos médicos, ¿no? Que no solo piensen en la plata, en la vaina, claro, gente, claro, por eso decía, las políticas públicas, ¿para qué están hechas? ¿Para mejorar o no las condiciones de vida de la gente? No están hechas para enterrar, porque el médico yo creo que tiene un papel diferente del enterrador, o sea, son dos cosas absolutamente diferentes, o sea, uh-huh. Uno es la vida, el otro es, bueno, y el enterrador no es el culpable de nada, es el pobre hombre que tiene que trabajar en el patín. Pero el médico es otra cosa, ¿no? Tiene que ser otra cosa, si no... Claro, el médico no puede ser un mercenario, no puede ser un comerciante de la vida. No. ¿Será posible construir eso? Yo lo espero. Eso es algo que nosotros intentamos hacer con nuestras clases. Tratar de ser un sistema de salud que sea más consciente. Un sistema de salud que sea más pegado al paciente, no más pegado a los intereses de ciertas industrias. Industria farmacéutica, por ejemplo. Son millones y millones de dólares, billones de dólares que diariamente. La gente que vende los respiradores, la gente que vende los tests, la gente que vende estos cosas de protección personal, los trajes, las mascarillas, las gafas, estas cosas que se ponen delante de la cara. Todo eso es un negociado increíble. Lo que nosotros estamos es de tener al paciente en el centro de todo esto, que la más importante, como usted dice, para cualquier trabajador de la salud es la preservación de la vida. Como dicen en Estados Unidos, cosas que la gente nunca escapa: los impuestos y la muerte. Pero mientras más uno dure, mejor. Si cada ciudadano es como mi clase. A veces damos medidas. Imagínense que ustedes les digan que tienen una enfermedad bien fuerte y le digan: si usted se hace tratamiento, usted va a vivir un mes más. Sin tratamiento, se muere una semana. ¿Usted qué va a hacer? Entonces, la gente trata de vivir lo más que puede. Y no solamente lo más que puede, porque una cosa es la cantidad de vida y otra parte es la calidad de vida. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Metropolitano hace muchos años atrás, más de 30 años. Tuve el caso de un muchachito pequeñito que tuvo un problema de osteosarcoma maligno. Tenía 7 años. Hicimos la biopsia, salió positivo. Generalmente ese tipo de malignidad, el muchachito estaba muerto en 6 meses. Hablamos con los papás, dijimos: mire, hay estas dos opciones. Con tratamiento, el niño va a perder el pelo, el niño va a tener náusea, vómito, diarrea, problemas abdominales, y va a vivir 6 meses. O no hace nada y viven los mismos 6 meses. Los papás decidieron no hacer nada y lo trajeron de lado a lado, le dieron la mejor vida posible, porque una cosa es la calidad de vida y otra parte es la cantidad de vida. Generalmente tratamos de que sean las dos cosas juntas, preferiblemente. El Papa Francisco, el día 14, ha invitado, el 14 de mayo, ha invitado para poner fin a la pandemia.
pero también ha señalado inteligentemente, como es el Papa Francisco, de todas las pandemias. Y aquí quisiera señalar y subrayar una de las pandemias que me parece que, que es muy antigua y en nuestro Ecuador absolutamente efervescente, creo que es mucho más feroz, que es, como decía ya citando a este gran emperador Marco Aurelio, ¿no? Aquello que es la destrucción de la inteligencia, la mayor de las pestes. O sea, es, en vez de que, en vez de promover a gente que piense, a gente que vaya al trabajo serio, decidido, lo que se hace es se vive muchas veces de este compadrazgo, de esto, que lo que hacen es que vaya al calo, todo lo que significa el desarrollo de la competencia en cualquiera de los campos, en cualquiera de los campos, en cualquier situación. La iglesia, Manuelito, también está dentro, ¿eh? Creo que estamos bastante al calo, bastante hundidos en este caso. Sí, en cuanto a lo que se llama el caso esto de la destrucción de la inteligencia. Yo sí quisiera llamar, quisiera que nos conversar sobre esto, acerca de la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque al fondo cada uno es responsable de poder desarrollar más la inteligencia. O sea, esto que vendría a ser, por lo que he dicho, la gran peste de la inteligencia. Este llamado a que cada ecuatoriano, por ejemplo, sepa que nadie, con lo que ya dijo usted, doctor, me pareció muy interesante, nadie nos va a dar solucionando problemas. O nosotros nos hacemos cargo, o eso, seguir haciendo lo mismo de lo mismo, con el agravante de que se piensa que eso es así y no puede cambiar. ¿Qué nos puede decir algo al respecto? Bueno, creo que ya nos ha dicho todo. Cuando Marco Aurelio, en la segunda, porque él enfrentó esa, una de las pestes peores, al final, en el segundo rebrote, él muere también, ¿no es cierto? Y él llama la atención sobre el cuidado, va a decir, atención, no se preocupen por mí, por hacerme tanta, o sea, el entierro del emperador, preocúpense por la pestilencia y por el resto de la gente que va a morir. Para nosotros también existe, no sé, en esta parte, ya uniendo esto, la parte de esto, como para colgar a lo último que usted nos dijo sobre el buen vivir también, sobre la muerte digna. O sea, es el hecho de que en nosotros, en nuestro país, se haya puesto a gente en fundas plásticas, bueno, eso puede estar, pero en cajas de cartón, o simplemente se les deje botado en la calle. O sea, hablar de esto, Manuelito dijo también acerca de el trato de un médico, de un servicio digno a la persona, pero también un servicio a las personas que mueren. O sea, no, claro, nosotros como cristianos, inclusive, es que esto para mí muchas veces me resulta risible, ¿no? Porque es uno de los principios, y se ha hablado de misericordia, se ha hecho todo un año de misericordia, de enterrar a los muertos con la dignidad que tienen. En este aspecto también la ciencia y el estudio está cercano a la persona, a la primera que se muere y luego a la familia del muerto. En este caso nosotros, ¿qué se podría decir a las personas cuando tienen que afrontar el momento de la muerte? ¿Qué les dice usted, doctor, si cuando ha estado en ejercicio o ahora que enseña a los alumnos? Es una de las cosas mucho más difíciles que uno puede hacer, porque hasta cierto punto para un médico es como una derrota. Es como un fracaso que una persona se muera. Porque como hablamos antes, la persona que está en salud, la persona que está en medicina, tiene que ser responsable por el bienestar de la persona, por la vida de la persona. Tratar de prolongar la vida, tratar de mantenerlo saludable. Entonces, cuando viene, es muy difícil. Casi nadie está preparado para ese punto. O sea, que uno sepa que eso va a pasar. Casi nadie está completamente preparado para ese momento. Generalmente, algo que yo aprendí en Estados Unidos es, me acuerdo en el Ecuador, la gente moría. Todo el mundo lloraba, todo el mundo se iba. Eso pasó, bueno.
Es un momento muy triste. Algo que aprendí aquí en Estados Unidos, cuando la persona muere, después celebran, hacen la celebración de la vida. ¿Qué esta persona pudo lograr en toda su vida? ¿Qué tipo de logros? ¿Qué tipo de éxitos? ¿Qué tipo de cosas buenas tuvo en la vida? La muerte es el final de la parte física. Y de nuevo, para nosotros es terrible porque perder una persona, perder una vida, es lo más trágico que uno puede tener. Y no solo con eso, porque usted tiene la pérdida de la vida y la pérdida de la familia que pierde a un ser querido. ¿Cómo que esta familia tiene la parte familiar, tiene la parte económica, tiene la parte social? Es un momento muy difícil. Es fácil decir, vamos a estar preparados, pero a la final, cuando uno se va como llegó, se va solo. Doctor, para despedirnos, Monolito, unas palabras últimas para agradecer este programa, agradecer a la audiencia que tenemos. Y ustedes saben que estamos también con este afán de promover el podcast, el hecho de buscar. Usted puede escucharle cuando quiera, donde quiera, puede estar cocinando, puede estar manejando, puede estar haciendo deporte, puede escuchar un podcast. Y así también usted elige el contenido. En nuestro medio, en el medio ecuatoriano, el podcast viene a ser una alternativa que habría que aconsejar cada vez más. Necesitamos ese impulso de tener mejor pensamiento y, obviamente, pues con mayor amplitud de criterios. Manuelito, no sé si nos das unas últimas palabras para cerrar ya el problema de diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. A mí me parece grato, además, que nuestra gente sepa que también hay ecuatorianos en otros lados del mundo que están colaborando y aportando. No sé, yo fui el estudiante del doctor Paltán. No sé, Paltán terminó después siendo Por mí. profesor. Debe haber estado con usted en la facultad. Él era profesor mío en el Mejía, ¿no? Terminó siendo profesor de profesores en una universidad norteamericana. Yo creo que hay que plantear ese tema, ¿no? Tenemos cantidad de gente que tiene pensamiento, ideas. Tenemos que buscar gente valiosa que nos permita hacer gobierno y políticas públicas, no seguir eligiendo y votando por estos que han gobernado 500 o 400 años en este país. Busquemos a esta gente, gente valiosa, y no digamos, o sea, en el caso suyo, que usted es un ecuatoriano, pero también deben haber cantidad de gringos, de gente norteamericana, ¿no? No gringos, porque es mala palabra, de ciudadanos norteamericanos que creen realmente Los en la vida. adjetivos de Manuelito son No, así. claro, gringo, me acordé que es una mala palabra que era. Bueno, o sea, pero que hay ciudadanos norteamericanos de calidad, que hay cantidad de gente en Europa, cantidad. Claro, tenemos un Trump que felizmente creo que ojalá pierda las próximas elecciones, pero hay cantidad de gente valiosa y en el caso de usted, un ecuatoriano que está colaborando en otros países y que además es profesor universitario, que confiemos en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades para poder realmente crear un país diferente. A mí me ha sido grato estar con usted por eso, además, ¿no? Porque además es un compañero, un compatriota nuestro, que también está haciendo cosas importantes en otras partes del mundo. Eso es un Doctor, gran. muchas gracias. Para cerrar este diálogo, les recomendamos nuevamente y les agradecemos a quienes hacen posible este programa, todo lo que significa el aparato técnico de AVE de Altura, que es una empresa, una productora independiente que nos permite mantener toda la tecnología para hacer este programa. Igual que el diseño, el podcast, el diseño y las redes sociales, a Socialtegia, la agencia de soluciones comunicacionales y marketing digital para pymes, igual la fotografía del maestro Edgar Llanchapassi, un excelente fotógrafo, y nuestra gratitud para nuestra muy querida compañera de la Corporación Taita Leonidas, María Dolores Zambrano Calvache. Yo soy Fermín Sandoval y antes de agradecerle especialmente al doctor Galo Álava por su intervención, muy clara, muy profunda a la vez, muy comprensible, no sé si nos regala unas últimas palabras y yo lo que quisiera pedirle es que nos inspire para que nos dediquemos más al estudio y al cultivo de la inteligencia. Bueno, lo último que una persona puede perder tal vez sea la inteligencia y el sentido común. Lastimosamente, a veces la inteligencia y el común no van en el mismo sentido. Lo más importante
como me gusta esto, es como estamos hablando realmente, tratar de que la gente tome conciencia. Tenemos un futuro delante. El potencial está ahí. Como decíamos anteriormente, si uno no toma conciencia, si uno no va a hacer lo mismo, no tiene por qué esperar que otra persona esté haciendo. ¿Por qué tiene que esperar que otra persona piense por usted? Que otra persona decida por usted lo que tiene que hacer. Como personas tenemos esa obligación moral de ser mejor. Mejores como personas, mejores como individuos, mejores como jefes de familia, mejores como profesionales. Y especialmente, la parte interesante es estar seguros que los ecuatorianos van a mejorar. Pero la única manera de mejorar los ecuatorianos es mejorar uno por uno. La única manera de comenzar es uno por uno y al final todo el mundo va a mejorar. Es fácil decir las cosas, es muy difícil hacer. Pues saben que en Estados Unidos es easy to talk, but not too easy to walk. You talk, but you walk the walk. Y pienso que la gente, cuando ve gente que está preocupada de qué es lo que está pasando, cuando trata de mejorar el nivel, la situación, va a tomar un poco de conciencia. Pues de todo, yo pienso que toda esta pandemia va a pasar hasta cierto punto, pero depende de nosotros como personas, depende del trabajo individual y al mismo tiempo trabajo colectivo. Política siempre va a haber, pues en política nunca va a morir, desafortunadamente, y las políticas son las que hacen o deshacen los pueblos. Así que esperemos que en el Ecuador la gente piense mejor, tenga mucho más sentido común y al mismo tiempo esa inteligencia siga adelante. Esperemos. Este emperador Marco Aurelio que hemos citado en esto también hablaba de este nuevo mundo que surgirá después de una pandemia. ¿Y cómo queremos que sea este mundo? Decía, pues eso dependerá de lo que seamos cada uno de nosotros. Diálogo abierto entre lo sacro y lo profano está en la mayoría de directorios podcasting. Apple Podcast, Google Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Deezer, tenemos en todos los directorios podcast. Y nuevamente, el programa es producido por la Corporación Cultural Taita Leonidas. Les agradecemos mucho por su audiencia y esperemos contar con ustedes en 7 días. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.